nosotros 22.000 para completar los que dicen en SINADEF, están siendo evaluados para poder rápidamente incluirlos si es que correspondieran, ¿no?, o descartados. ¿Cómo están? Bienvenidos a 90 Central. Yo soy Lorena Álvarez y esta noticia nos pone a todos en alerta. Si hace dos días escuchábamos a Pilar Massetti, la ministra de Salud, sumar a la contabilización oficial de fallecidos por COVID 3.000 personas y nos sentíamos nerviosos. Buenas noches, esta es la edición central de América Noticias. Representantes de Graña Montero, ICCG y JJ Camet en la mira de la Fiscalía. Pues está pedido prisión preventiva por estar inmersos en delitos de corrupción y lavado de dinero. Esto se decidirá el día domingo en una audiencia en el Poder Judicial por el caso de Toledo, la coima o la presunta coima entregada al expresidente Alejandro Toledo. Y también vamos al Mundial, se realizó el sorteo y nos tocó jugar, ¿con quiénes? Con Dinamarca, Francia y Australia, un grupo complicadísimo, pero por algo estamos en la justa mundialista. Y también Ricardo Gareca habló y analizó las posibilidades de Perú en la primera fase del Mundial. Se mostró conforme. Y lamentablemente tenemos que informarles acerca de otro, sí, otro feminicidio en Ventanilla. El principal sospechoso es el esposo, quien entró en contradicciones ante nuestras cámaras. Y de inmediato nos enlazamos. Nos presentamos con Richard de la Piedra porque el día es también mundialista. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Bueno, el suspenso acabó. Ya hay rivales para Perú. Siempre un grupo para Perú en un mundial tenía que ser difícil, ¿no? Francia, pero todos que los grupos son complicados, es la verdad, ¿no? Sí, la gente por ahí pensaba que Perú podía tener un grupo fácil, pero en el mundial estás para competir, ¿no? Así Francia, es. Dinamarca y Australia. ¿Pero para qué va? El ¿no? grupo de la selección peruana. Amigos, muy buenas noches. Hoy todos los peruanos hemos conmemorado unas fiestas patrias, pues, distintas. La Plaza de Armas, que por esta fecha solía estar abarrotada, lució completamente vacía. Incluso la misa y el Te Deum se llevó a cabo de manera virtual. Vamos a revisar lo que ocurrió esta mañana. Noche y, por supuesto, con nuestros televidentes. Vamos de inmediato con los titulares. Adelante, por favor. APP, Somos Perú y Podemos Perú anunciaron apoyo a las reformas y retiro de la inmunidad parlamentaria. El Ejecutivo buscará que las reuniones sean periódicas. Fiscalía incautó documentos de las campañas 2011 y 2016 en el local de Fuerza Popular. Keiko Fujimori y su partido rechazaron la diligencia. Sauder Perú no contempla por ahora una demanda internacional contra el Estado. Presidente de la minera afirmó que siguen trabajando en el Valle del Tambo. Capturan a sicario vinculado al atentado contra Gerald Oropesa. Magnum Romaní sería integrante de la organización criminal Los Gatilleros del Callao. Granizada y lluvia afectaron calles y casas en Juliaca y Puno. Tránsito vehicular y sistemas de alcantarillado y desagües también presentaron problemas. Autoridades chinas prueban nuevo medicamento para combatir el coronavirus. Reporte indica que ya hay 425 fallecidos. Bien, iniciamos la edición noche de TV Perú Noticias con el diálogo que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con cuatro bancadas que conformarán el nuevo Congreso. Alianza para el Progreso y su líder César Acuña fueron los primeros en acudir y manifestar su respaldo a las reformas planteadas por el Ejecutivo. Así empezamos el día de hoy el programa con el saludo, la despedida, mejor dicho, del presidente de la República, Martín Vizcarra, a el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y a todo el equipo que forma parte del gabinete, ¿no? Acompañados, por supuesto, de sus respectivos agentes de seguridad, llegaron caminando hasta el Palacio Legislativo, donde lo esperaban, o los esperaban, representantes del Congreso de la República, para escuchar su discurso en busca del voto de confianza, un discurso que se basó en cinco ejes que pasan por la educación, que pasan por la salud. Dijo que el trabajo remoto va por lo menos hasta julio del próximo año. Vamos a hablar, de hecho, más adelante con un abogado laboralista para que nos explique bien, para que nos ayude
aterrizar, porque también tocó temas relacionados a salud. Y en este punto dijo, por ejemplo, que el gobierno va a contratar, el Estado, a médicos extranjeros y que no se van a necesitar grados y títulos en cuanto a doctores peruanos para que ellos puedan apoyar también en primera línea a la lucha contra esta pandemia que pareciera que nos sigue ganando. Es increíble cómo se va elevando el número de contagiados de un día a otro, al punto que en las últimas 48 horas de jueves a viernes, de viernes a sábado, hemos tenido más de 7.000 contagios. Recordemos que a todo esto se suma lo admitido por la ministra de Salud, Pilar Massetti, que ha dicho que por lo menos podrían haber 43.000 muertos de COVID-19 desde que arrancó esta enfermedad en nuestro país, que fue cuando se reconoció la existencia del paciente número cero. Hoy lo que vamos a hacer en el programa es un desagregado, vamos a desmenuzar el mensaje de Pedro Cateriano, porque entendemos que ustedes no han estado pendientes de toda la exposición. Les vamos a presentar una crónica fiel al estilo de Juana Avellaneda, con mucho color, que muestra lo que no se vio en ningún otro lugar con respecto a la llegada al Congreso de la República del gabinete en pleno. Y por supuesto tenemos muchos más reportajes, entrevistas y demás. Así que les recomiendo, señores, que arranquen la semana con nosotros y no cambien de canal. Así empezamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias al estilo Julián. Arrancamos una nueva semana con mucha fuerza, con muchos datos, con información que ustedes tienen que conocer. La mejor manera, en realidad, de saber cómo responder frente a una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo, de hecho, es a través de la cantidad de data real, oficial, que uno pueda tener. Así que mejor estar informados para que luego nadie nos venga a agarrar desprevenidos. Por eso es que vamos a hablar del tema del trabajo remoto. Claro, fácil decir hasta julio del próximo año, pero ¿qué va a pasar con las empresas que dicen no, yo te quiero aquí presencial? Y tú le expones la razón por la cual es mejor seguir en tu casa trabajando por una cuestión de riesgo, por una cuestión de tranquilidad de tu familia, y no te lo aceptan. Los que han pasado suspensión perfecta hace rato han debido devolver, de manera remota o no, pero regresar y obtener un sueldo. Hay muchos que se están pasando de vivos y solamente se ha procesado el 50% del total de pedidos de las empresas peruanas que buscaron la manera justamente de acogerse a esta figura legal. De eso hablamos en instantes, señores, porque quiero contarles, eso es un adelanto, que hemos hecho un reportaje en Huarochirí. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gusto en saludarles. Soy Gregorio Rojas, listo ya para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de la noticia de hoy 20 de mayo del año 2020. Les saluda Julio Riobó y de inmediato vamos a revisar nuestros titulares. Anunciado plan de medidas de flexibilización de la cuarentena nacional consciente y voluntaria a partir de este primero de junio. 5.000 bolívares es el costo del litro de gasolina. 89 nuevos casos de COVID-19 se registran en el país durante las últimas horas. Finalmente, Gobierno Nacional dota de insumos a bomberos del gobierno del Distrito Capital. Estos son nuestros titulares. Acompáñenme a la mesa principal para nuestras informaciones. Bueno, comenzamos nuestras informaciones hoy, 30 de mayo del año 2020. Iniciamos con que Venezuela aplicará este lunes, 1 de junio, el modelo de flexibilización vigilada y controlada para entrar en la fase de la nueva normalidad. Estos casos son dos ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje, el otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España.
Confirmado, el coronavirus llegó a Venezuela. Ministerio Público informó que fueron detenidos 2 empleados de PDVSA por corrupción. Dictan privativa de libertad al diputado Renzo Prieto. Señores televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como siempre, Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Comenzamos con las informaciones del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó en horas de la noche de este sábado, perdón, de este viernes, estado de alarma en todo el territorio nacional, decreto establecido en el artículo 338 de la Constitución y que permite tomar decisiones ante la propagación del COVID-19. El Ejecutivo Nacional afirmó que se está evaluando la suspensión de las actividades en diferentes regiones del país, actividades laborales. Se indicó que se están dando los primeros pasos para iniciar una cuarentena. Más adelante les ampliaremos esta información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticias Globovisión. Francis Torrealba Naranjo les saluda en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta hora de informaciones. Comenzamos. Noticentro 1, CMI. Gobierno presenta al Congreso presupuesto para rescatar economía y empleo. Salud y educación, los sectores que más alto presupuesto tendrán el año entrante. El proyecto prevé mayor endeudamiento el año entrante. Crecen inversión y funcionamiento. Levantan desde el sábado la cuarentena en todos los municipios no COVID. 60% de localidades. Gobierno rechaza propuesta liberal y anuncia que no desmontará el IVA. En riesgo 53 hospitales, dice Contraloría. Bogotá compra ventiladores en Argentina, país que no permite su exportación. Brutal crecimiento de muertes por coronavirus. Cada 4 minutos hay un fallecimiento. Mueren 4 niños. Estados Unidos superan los 150.000 muertos y 4,5 millones de contagiados. Brasil con 90.000 muertos. Las muertes se concentran en estrato 2 y 3. Periodista británico dice que no rectifica su informe sobre memo fantasma y vicepresidenta retira denuncia penal. Nuevas duras críticas del presidente Duque a la JEP. 470 detenidos por abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Siguen asesinatos a desmovilizados. Hoy murieron 2 más. El sábado arranca nueva etapa de alivio para deudores bancarios. Cargos por corrupción a general retirado Jorge Salgado, excomandante de séptima división en Medellín. Turismo reporta pérdidas por 3,5 billones de pesos. Naciones Unidas explica por qué Norte de Santander es el primer productor de coca y cocaína en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno presentó a consideración del Congreso el proyecto de presupuesto para el próximo año, cuya inversión está orientada al rescate de la economía y a la generación de empleo. La iniciativa contempla un mayor endeudamiento. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández. Noticias RCN con Andrea Bernal e Inés María Sabaraín. Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. Aumenta la alerta en Bogotá por cuenta de los casos de coronavirus que se han disparado en las últimas horas. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad ya alcanzó el 90%, Andrea. Inés María, 14 asociaciones médicas le enviaron una carta al presidente de la República y a la alcaldesa para que decreten un confinamiento total en la capital por 2 semanas. La idea es mejorar la capacidad de las UCI y así frenar los contagios.